Bueno, estamos ya en New York. Tenemos acá a la vista uno de los puestos callejeros típicos. Ah, nos han dicho que probemos. Y tienen una calificación que después la vamos a mostrar en alguno. Esa avenida que ven ahí arriba es la famosa Park Avenue. Y esta ciudad no deja de sorprenderte por los rascacielos que tiene. Acá estamos entrando a la Grand Central Terminal de Nueva York. Vamos al lugar del vestíbulo central para mostrárselos a todos. Y debajo de Park Avenue está la Grand Central Station, la Constitución de Nueva York, con todas las líneas diferentes de trenes, y el vestíbulo central, infaltable en todos lados donde caminas la ves. Y lo que es este lugar, por favor, disfrútenlo. Palabras sobran. Vamos a aprovechar también a subir por una de las escaleras para ver la estación desde arriba. Ya el hecho de que sea un lugar diferente a Nueva York, que por ahí ves en los suburbios, donde de repente se parece bastante más a Buenos Aires por algunas cuestiones, como por ejemplo la basura tirada en el piso. Vamos a subir un escalón más. Vamos a verla desde acá igual, la estación. Subir igual unos escalones más para poder ir más hacia arriba y mostrarla toda desde arriba. Aparte, acá hay un local de Apple bastante famoso por su ubicación y la gente que vino por acá. Y acá la pueden disfrutar completa. Esto es un ir y venir de personas incesante, a pesar de que hoy es día sábado. Si el lunes hago a tiempo, voy a volver a venir para ver cómo es un día laboral. Si no, imagínenselo. Vamos a mostrar un poco este lugar, para los que son fanáticos de Apple. Este es el paraíso. Hay absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir. Absolutamente. Vamos a las Mac. Lo que no vemos es exhibido a ningún precio. Parece ser más bien un espacio de muestra, pero súper tentador. Vamos a pasar simplemente como para ver alguno de los tracks de la estación central de Nueva York. En este momento no vamos a tomar ningún tren, simplemente vamos a pasar a ver cómo es. Este tren evidentemente sale también del underground, esto parece bastante, por ejemplo, a la estación 11. Y bueno, y así como están, por ejemplo, estos dos tracks acá, también están los demás tracks yendo por los diferentes pasillos que hay en esta tremenda estación.
llegado a la biblioteca pública de Nueva York, en el Bryant Park. Vamos a ir entrando, vamos a mostrar un poquito por dentro también, por supuesto, así que a disfrutarla. I need all bags open, dice el señor de la puerta, y absolutamente la seguridad en todo Estados Unidos, pero me parece que obviamente por las cosas que sucedieron en Nueva York es mucho más fuerte. Así pasa también en el aeropuerto, obviamente el nivel con el que en el aeropuerto de Nueva York Migraciones controla a las personas que llegan a la ciudad, que entran al país por ahí, también es bastante, bastante elevado. Vamos a ver un poquito más de este lugar. Bueno, hay mucha historia contada en las paredes de esta hermosa ubicación que tiene también. Ahora vamos a ir para adentro. Tiene un sector de tesoros. Vamos a ver si los podemos ir mostrando. Vamos a ver si los podemos ir mostrando también. Parece endless, pero hay diferentes vestíbulos. Creo que este, sin dudas, ya estamos como, ni siquiera entramos a uno de los salones, y este vestíbulo es hermoso. Entrar al salón de Edna. Bueno, obviamente cada una de las pinturas que hay pertenece a una persona que fue muy conocida. Me imagino que en lo que es la aristocracia de Nueva York. Y no podía faltar el homenaje a George Washington. Tiene su propio cuadro, ni bien entras, lo ves de frente. Vamos a ver si podemos ir entrando en los otros salones, así se los muestro también. Bueno, estamos entrando ahora en el Bryant Park. Tiene evidentemente un lugar similar a lo que en algún momento también era Plaza Francia, salvando todas las distancias, ¿no? Este, evidentemente, hasta incluso me animaría a decir que tiene la forma de los típicos mercados navideños europeos. Esto habría que venir de noche, es muy probable que lo vuelva a visitar de noche. Pero ahora vamos a avanzar hacia la parte del parque. El Bryant Park está justamente en la parte de atrás de la biblioteca pública. Ya estamos en el atardecer y todavía recién son las 12 del mediodía. Así que pronto vamos a comer algo y a seguir recorriendo. Una palabra para explicar lo que se siente cuando la gente habla en inglés, y menos aún para explicar lo que se siente cuando uno puede responderles y entenderse con personas que hablan otro idioma al nativo de uno. Hemos llegado ahora
a la parte de la pista de patinaje del Bryan Park. Vamos a ver si podemos pasar por acá de noche también, ¿eh?